hay locales llenos de asiáticas que te hacen esos masajes súper ricos, descontracturantes, con hierbas. También encuentras acupuntura y por precios súper baratos. Si no me creen, vean esto, vénganse. Bienvenidos a mi canal, yo soy Gladys Seara y hoy voy a hacer tus ojos en el mundo en un nuevo destino. Estamos en Tailandia, uno de los 49 países de Asia, el país de los mil y un templos. Aquí, donde 90% de la población es budista, vamos a estar pasando las siguientes semanas y yo estoy súper emocionada porque para mí no solo es un nuevo destino, sino que es un destino diferente en el cual la cultura es totalmente exótica para mí y yo sé que para muchos de ustedes también, por eso quiero que me acompañen en este video a recorrer un día en la capital de Tailandia, la ciudad de Bangkok, que tiene 10 millones de habitantes de los 70 que viven aquí en Tailandia y que es una de las ciudades más populares del mundo, uno de los destinos que todo viajero quiere venir a recorrer, no solamente por sus templos, sino también por su comida, sobre todo la callejera, pero además de eso, porque es un destino muy barato, o al menos eso es lo que dicen. Yo quiero que ustedes me acompañen a descubrir si Tailandia es realmente barato en este video y por supuesto a que vivamos un día en la ciudad de Bangkok, su capital. Acompáñenme. Estoy comenzando mi día en esta zona que se llama Sukhumvit y en la cual yo me estoy hospedando. Ahorita estoy en un hotel que se llama Avani y es uno de los tantos hoteles 5 estrellas que puedes encontrar por toda la ciudad, porque Bangkok está llena de posibilidades para hospedarte y es una de las primeras cosas que voy a hablar con ustedes porque es algo súper importante cuando uno viaja, pues el hospedaje, dónde pasar la noche. Una habitación como esta, que es la habitación Avani, cuesta aproximadamente $80 dependiendo de la temporada en que tú vengas para acá, con desayuno incluido. Además de eso, puedes utilizar la piscina, que está súper linda, es una piscina bastante amplia en la cual puedes tomar sol y refrescarte de la temperatura de Tailandia, porque aquí, créanme, casi todos los días está casi siempre arriba de los 30 grados centígrados y hace muchísima humedad, entonces siempre provoca estar metido en una piscina. También tiene gimnasio y por supuesto un restaurante con terraza, que eso no puede faltar en Bangkok. Además de opciones 5 estrellas como el Hotel Avani, también tienes otras opciones más económicas como son los hostales o también los Airbnb. Un Airbnb aquí en Bangkok te puede costar desde $15 la noche o quizás unos $25 la noche. Esto en un vecindario muy sencillo de locales. Yo me quedé en uno que a mí me encantó porque el apartamento era muy muy sencillo en un edificio de clase media, pero en un vecindario de puros locales sin casi turismo, que tenía dos templos muy cerca y a los cuales realmente va gente de aquí de Bangkok, y pude estar inmersa en esa cultura por unos días. Pero también tienes otras opciones de Airbnb un poquito más caras que van pasando los $30 por noche y te puedes hospedar en torres que están por toda la ciudad, que tienen vistas increíbles de la misma y que además de eso tienen piscinas, algunas con vista infinita. Ahorita estoy llegando a una estación de bus en la cual vamos a esperar transporte público para ir al metro, pero no sin antes tomarme mi cafecito del día para que me dé energía y para que me refresque de este calor que hace aquí en Tailandia. Me puse mi mascarilla porque a diferencia de otros países como por ejemplo Estados Unidos, donde ya casi nadie le presta atención a esto, aquí en Tailandia sí se usa y créanme, la gente es bastante estricta con eso. Los únicos que ves en la calle sin mascarilla son a los turistas y no nos dicen nada. Sin embargo, en lugares como el transporte público tenemos que llevarla de manera obligatoria y por aquí tenemos el cartel con las rutas del bus. Nosotros ahorita
vamos a buscar cuál es la ruta que necesitamos para llegar al metro donde vamos a hacer transferencia para ir a uno de los templos que tienes que conocer si algún día vienes aquí a Bangkok. El transporte público es bastante fácil de usar, pero eso se los voy a enseñar en otro video, en el video de transporte público de la ciudad de Bangkok, que van a ver próximamente, así que si no lo has hecho, dale a la campanita para que te llegue la notificación cuando publique ese video. Y sí, por ahí ya viene mi autobús. Nos acabamos de bajar del autobús y ese ride estuvo súper divertido. Los autobuses aquí en Bangkok suelen andar muy rápido. Pero antes de continuar, quiero cambiar dinero en esta casa de cambio que encontré justo en camino hacia el metro. Thank you. Thank you. Kapunka. Thank you, Kapunka. Acabo de cambiar $200 por baht, que es la moneda nacional, y quiero aprovechar para explicarles un poquito sobre esta moneda. Estos son algunos de los billetes que componen el cono monetario. La moneda oficial es el baht y un dólar son aproximadamente 32 baht. Dependiendo del lugar donde lo cambies. Por ejemplo, al llegar al aeropuerto me cambiaron a 32 bahts por cada dólar, pero aquí me lo acaban de cambiar a 33.97, casi 34 bahts por cada dólar. Aquí tenemos el billete de 1000 bahts que tiene al frente el rey, así como todos los demás. Es el rey y ya van por la décima dinastía. Aquí en Tailandia hay una monarquía democrática y está bastante marcado en toda la población porque ellos no solo aman a su rey, sino que además hay imágenes de los monarcas por todos lados y es delito realizar cualquier tipo de mal gesto o maltratar esas imágenes o todo lo relacionado con el rey y la monarquía. El cono monetario, además de tener billetes, también tiene monedas. En mi mano tengo las de un baht. Casi todas tienen un templo o algo relacionado con la religión budista en la cara de atrás, en la cara trasera de las monedas. Pero sí, estos son los billetes con los que ustedes se van a encontrar cuando lleguen a Tailandia. Estamos en un pequeño cafecito donde hicimos una parada de ir al metro porque yo estoy sedienta. Y el café que ustedes vieron hace rato que yo tenía en el autobús fue uno que compré en el aerometro, porque aquí en las estaciones de metro pues hay muchos lugares de comida, pero también en la calle. Ese me costó 60 bahts, que fueron aproximadamente 2 dólares. Y aquí encontré en la calle este otro puestito donde tenemos té thai que pueden comenzar desde 24 hasta 34, o sea, desde menos de un dólar hasta un dólar. También tenemos otros más económicos, miren, como los tés taiwaneses o algunos otros más caros como el matcha latte, que ya va casi por los 2 dólares. Pero algo que a todos nos gusta tomar para refrescarnos es el agua, y que además la necesitamos para vivir. Aquí la consigues por 10 bahts, que es algo así como 40 centavos de dólar en la calle. Yo lo necesitaba antes de entrar al metro, te lo juro. También puedes conseguir otras que a mí me gustan más solamente porque tienen muñequitos en la etiqueta o cuerditas para que te las guindes. Vamos a ver algunos de los precios de las cositas aquí en Tailandia y estamos en 7-Eleven, que es uno de los supermercados más populares. Comenzamos por la Coca-Cola, que es una bebida que existe en todas partes del mundo. Aquí una Coca-Cola como esta de 325 mililitros cuesta 15 bahts. Serían 50 centavos de dólar. Ustedes díganme si es barato o caro. Y vamos con el agua, que también es otro de los medidores en cualquier parte del mundo. Fíjense, tenemos varias. Y nos vamos por una de las más económicas, tenemos de 10 bahts, pero también hay otras un poquito más costosas. Por ejemplo, si tienen muñequitos así como estas, aunque esta, mira, está súper económica, cuesta 5 baht. Y las de la marca 7-Eleven son 2x10 y son mucho más grandes que las de las demás marcas. Así que sin duda alguna, esto es un ofertón, yo creo que está económico.
la sopa Cup Noodles, que también yo estoy segura de que ustedes la conocen, 18 baht, es decir, un poquito más de medio dólar. Y también tenemos chips, además de comida ya lista que venden en este supermercado, pero miren los precios de los snacks como estos, por ejemplo, las papas Lay's. Unas grandes cuestan poco menos de 2 dólares y lo impresionante de todas estas Lay's son los sabores. Yo creo que les tengo que hacer un video solo de comida que venden en 7-Eleven y especialmente de estas papitas. Mira, por ejemplo, estas son sabor nori de alga. ¡Wow! Un indicador mundial de la canasta básica, por ejemplo, el papel de baño. Miren, un rollito de papel de baño de esta marca conocida en todo el mundo cuesta 17 baht, menos de un dólar. Pero aquí te puedes ahorrar el dinero que te vas a gastar en papel de baño, porque la verdad es que hay mucha gente que no lo usa, sino que tienen una pistolita de agua en todos los baños para que te laves las pompas después de que vayas a ser número 2 o número 1. Pero yo te confieso que no puedo con eso de agua. Yo sé que hay gente que prefiere lavarse. Yo soy de las que, mira, me llevo mi rollo y también me llevo mis servilletas por si acaso las cargo en la cartera. El spraycito para que se vaya el olorcito, pero nada de eso de estarme lavando sin papel, no. Yo primero necesito papel. Ustedes coméntenme aquí en este video cuál tipo de personas son, si de los que se lavan las pompas o los que usan papel. Y yo sé que muchos de ustedes se preguntan por la comida, porque es algo súper importante en la parte gordera. La comida a mí me parece realmente bastante económica, sobre todo la comida callejera, pero como siempre hay para todos los gustos. Puedes irte a un restaurante en la terraza de un hotel donde cada platillo puede costar 20 o 25 dólares al cambio, pero también tienes las opciones en las ferias de comida que están en los centros comerciales, súper utilizada por las personas locales, donde un plato, por ejemplo, de pad thai, que es una comida típica, puede costar 60 baht, que son solamente 2 dólares. Ese platillo en la calle puede costar lo mismo, incluso a veces un poquito menos, depende del puesto. Lo que a mí me hace alucinar son los boba tea, que cuestan 20 baht, es decir, algo así como 70 centavos de dólar. Mira, a mí me encanta no solamente tomar café, sino también el boba tea, porque es muy barato y es delicioso. Además, lo encuentras por todos lados. Si comparamos los precios, por ejemplo, de estos té con Estados Unidos, allá es carísimo, porque un boba tea cuesta 7 dólares, a diferencia de los 7 centavos que cuesta aquí en Tailandia. Coméntame cuánto cuesta un boba tea en tus países. Símbolo del metro de Bangkok, que es bastante nuevo. Fue inaugurado en 2004, así que realmente no tiene muchos años, pero sí que tiene muchas estaciones. Tiene más de 50, te puedes transportar por toda la ciudad y además de eso está interconectado con el metro aéreo y con el otro metro que te lleva directamente al aeropuerto por una línea express o por una segunda línea que hace paradas en distintas estaciones a lo largo de la ciudad. Y voy a seleccionar la estación a la cual vamos. Eso me da 38 baht, que es un poquito más de un dólar. Aquí tenemos nuestro vuelto y miren el billete de metro de Bangkok. Es una moneda que parece de casino. ¡Qué emocionante! Estamos en la entrada de Watarun y aunque tengo los hombros cubiertos y el vestido no es tan corto, aquí te piden que traigas todas las piernas tapadas, así que ténganlo presente. Si no tienen pantalón al momento de entrar, aquí te lo pueden alquilar. Esto costó 100 baht, lo cual es aproximadamente 3.5 dólares, y viene incluida esta botellita de agua. Mira
con la imagen del templo. Esa imagen también la tienen en las monedas de 10 bahts que consiguen aquí en Tailandia, por supuesto. Y este es uno de los templos más icónicos de todo el país. Este templo fue construido en el periodo de Ayutthaya y en esa época tenía otro nombre, pero años más tarde se llamó Wat Arun, lo cual significa templo del amanecer. Cuando los birmanos invadieron Ayutthaya y el rey trasladó la capital a una ciudad cercana aquí a Bangkok, él dicen que lo primero que vio en el amanecer fue este templo, así que por eso también se le llama Templo del Amanecer. Está decorado con porcelana y esa porcelana hace que brille, entonces es un lugar súper especial para ver el amanecer o también el atardecer. Vamos a explorarlo a ver qué tal está este templo, cuyo atractivo principal es la torre, que tiene más de 70 metros. Pasamos la tarde recorriendo Wat Arun. Bueno, te confieso que no recorrimos Wat Arun, solamente estuve en la torre central. Si ustedes algún día vienen, recorran los alrededores, los jardines, hay otros templos y por supuesto las imágenes de Buda para venerar. Ahorita estamos en el ferry público para cruzar el río y esto solamente cuesta 4 bahts. ¿Qué? Esos son como 20 centavos de dólar por usar este ferry público. Wow, este mini crucero, porque literal fue solo cruzar el río, termina en este muelle donde hay un mini bazar. A mí me encantan los bazar, los instalan por toda la ciudad. Estas son tienditas pues dedicadas a souvenirs para turistas. Y miren todas las postales bellísimas que tiene, con tantos budas que están en los más de 40.000 templos que tiene Tailandia. Sí, me escucharon bien. Están contabilizados poco más de 40.000, pero cada día se siguen sumando porque hay muchísimos. Miren este Buda, por ejemplo, qué bello se ve. Dice que está en Ayutthaya. ¡Wow! Definitivamente tenemos que ir a ese templo. Este otro también está en Ayutthaya y los tailandeses consideran esto un milagro porque es una cabeza de un Buda que se iban a robar en uno de los saqueos que hicieron los birmanos en esa ciudad que una vez fue la capital de Tailandia. Pero esta cabeza se les cayó, quedó suelta por allí. Y lo más fantástico es que el árbol creció alrededor de ella, pero sin taparla, por lo cual los tailandeses van a venerarla porque creen que es un milagro. Y sí, realmente es algo súper fantástico. Pero aquí realmente hay muchísimos templos por recorrer. Miren este otro Buda, miren este. Hay templos tan fantásticos como toda la comida que encontramos en este hermoso país. Y yo definitivamente aquí voy a hacer alguna compra de un souvenir y yo creo que lo que necesito es, bueno, primero este truco, quitarme el pantalón. Ustedes se traen un vestido que sea lo suficientemente pegado para que cuando tengan pantalón no se note que lleven vestido. Pero mira, en un 2-3 así es fácil. Ya nos quitamos el pantalón de elefante, que está súper cool para fotos y templos, pero te confieso que sí, da calor. Y precisamente por el calor es que me quiero comprar uno de estos, los favoritos de mi mamá, un abanico que aquí tienen el precio, mira, 30 bahts. ¿Será en color rosado? No sé. Déjenme elegir el color y seguimos con este video. Compras nerviosas en Bangkok de un abanico fabuloso de 30 watts, miren finalmente el color que elegí, marroncito con crema. Y por aquí mis imanes de recuerdo, que ustedes saben que yo siempre de cada una de las ciudades que visito me llevo uno. Me estoy llevando el de Bangkok y uno de Tailandia con el tuk-tuk. ¡Ah, qué lindo!
Y luego de haber disfrutado de la majestuosidad de Wat Arun, yo estoy por las callecitas a la salida del templo. Y aquí miren lo que encontré, los famosos y populares pantalones de elefante, por los cuales todo turista se vuelve loco cuando viene para acá, para Tailandia, y que yo no me puedo quedar sin comprar. Y aunque sí, ya he hecho algunas compras turísticas de vestidos largos tailandeses y de pantalones de elefante, me gusta seguir ayudando a la economía local. Y por qué no, les confieso, si aquí uno puede cambiar de outfit de un templo a otro, pues hagamos. How much? $100. Okay. Discount for you, 80 baht. Discount 80 for me. Yes. Oh, thank you. Mira, cuestan 100 baht, pero a mí me dio descuento de 20. Es decir, que me los dejó en 80. ¿Qué te parece? No, me encantan. Wow. Ok, yo me voy a llevar estos rosados porque me encantaron. You want back? Back? Okay. A back? No, it's no. Okay, no back. And then, okay. Wait. I want this. It's a for color. It's a color. Okay. No. What color? Is it a color? Miren qué bonitos los chales de elefantes también. It is a salon. It is a salon. And it's salon. It is salon. Oh, salon. You can change. You can change. We 100 baht. Can change. Panda, bufanda. ¿Y what else? Por aquí. Ok, pues me llevo por 80 baht mis pantalones rosaditos de elefante. Oigan, otra cosa que la gente quiere saber muchísimo sobre este país es el tema de la seguridad. Así que vamos a hablar de eso a continuación. La seguridad, sí, esa es una de las cosas que más nos preocupa a todo turista. Por supuesto, aquí en Tailandia, como en cualquier otro país especialmente turístico, hay carteristas. Eso te lo alertan hasta en el metro, donde hay pantallas que te dicen cuidado con los pickpockets. También hay algunos cartelitos que te lo informan en la entrada de los templos, como el Wat Arun o el Grand Palace que tenemos justo ahorita detrás de mí. Y lo que también está detrás de mí son los archiconocidos tuk-tuk, uno de los medios de transporte más populares y quizás diría yo que el más turístico de todo Tailandia. Pero cuidado, una de las cosas de las cuales te tienes que cuidar aquí en Bangkok no solo es de los carteristas, que realmente no creo que haya muchos, porque yo he andado muy relajada con mi cartera y a diferencia de otros países como por ejemplo España, nadie me ha dicho, hey, cierra tu cartera o póntela adelante. De hecho, aquí la mayoría de la gente va con su cartera así, relajada, y no como en otros países que uno la lleva como si fuera un bebé entre tus brazos. También puedes caminar de noche sin preocuparte, porque la verdad es que aquí no hay robos, o al menos yo no he visto ningún robo desde que he llegado aquí. Las personas van en transporte público con su celular en la mano, incluso en los autobusitos que están destartalados por ahí, que van como rápido y furioso, la gente va muy tranquila con sus pertenencias. Lo que sí ocurre bastante aquí en esta ciudad son las estafas, especialmente de los carritos que están detrás de mí, los tuk-tuk. Y es que los conductores te van a ofrecer paseos por precios súper bajos, que tú vas a decir, wow, lo tengo que hacer, esto es irresistible. Incluso hay algunos que son bastante insistentes, aunque tú les digas que no, y van a tratar de sacarte conversación comenzando por un ¿de dónde eres? Si tú respondes ¿de dónde eres?, se va a desatar toda una conversación de la cual va a ser muy difícil que te salgas sin decir que sí a uno de esos tratos de llevarte a recorrer los templos. La estafa consiste en llevarte a recorrer los templos por un precio muy bajo, que al final va a terminar siendo muy, muy caro para ti, porque te van a decir, no, el precio que te dije fue por hora, o por 10 minutos, o por 20 minutos, o por lo que ellos quieran, o durante el recorrido te van a llevar a distintas tiendas para que compres cosas con las cuales ellos reciben comisiones. Eso no está mal, a todos nos gusta comprar souvenirs, pero tenlo presente para cuando vayas a agarrar no solamente un tuk-tuk, sino algunos de los tours que te ofrecen alrededor de la ciudad. De resto, Bangkok realmente es una ciudad, para mí y a mis ojos, súper segura. Thank you.
de los parques de la ciudad y no precisamente el más turístico. El más turístico es Lumphini Park, que es como el Central Park, pero de aquí, de Bangkok. Sin embargo, yo me vine a uno de los menos conocidos al que vienen los locales a lanzarle comida a todo lo que hay en el agua. Y digo todo lo que hay en el agua porque no solo hay peces, también hay tortugas. Y miren lo que viene ahí, un dragón de Komodo. Para mí es primera vez que veo a uno. Mira cómo los peces están aglomerados abajo. Y el dragón de Komodo es algo súper popular de esta ciudad. De hecho, en Lumphini Park hay uno de 3 metros. La gobernación de la ciudad tuvo que comenzar a controlarlos porque estaban creciendo de manera descontrolada y asustaban mucho, sobre todo a los turistas. Sí, yo también me asusté con esa saltada que acaba de dar, porque ellos se salen del agua y caminan por el parque, pues porque este es su hábitat, están acostumbradísimos a vivir aquí y pueden vivir casi 20 años. Así que si algún día ustedes vienen a Bangkok, definitivamente vengan a uno de los parques para ver los dragones de Komodo y también ver a las personas locales haciendo ejercicio. Y otra cosa que me sorprende también mucho es que aquí a las 6 de la tarde toda persona que está en la calle se para porque tocan el himno real y hay que quedarse derechitos sin moverse hasta que termine. Terminar el día aquí en Chinatown, que también es uno de los lugares más populares de la ciudad. Si ustedes vienen solo por un día, yo definitivamente elegiría ir al menos a 2 o a 3 templos, uno de los cuales está aquí. Eso lo van a ver luego en mi video de los templos. Lo que vamos a hacer ahorita es un masaje. Wow, que después de todo un día de caminata merece la pena. Y literalmente los masajes tailandeses están en cada esquina. Hay locales llenos de asiáticas que te hacen esos masajes súper ricos, descontracturantes, con hierbas. También encuentras acupuntura y por precios súper baratos. Si no me creen, vean esto, vénganse. Súper llenas de gente y lo que menos están haciendo es dándose masajes, pero yo creo que se lo harán más tarde. Miren los precios. Una hora de masaje en tu cara, 500 watts, 45 minutos, 300 watts, pero también tienes masaje de pies por 150 watts por media hora. ¿Qué? Thai massage, que ese así es como súper descontracturante, te estiran toda la espalda, por 245 minutos y así hay un montón de cosas que te hacen. Mira, puedes cortarte el cabello, waxing, pero el highlight de Bangkok son los masajes. Yo me voy a hacer ahorita mi respectivo masaje de pies del día, es algo que he estado haciendo cada día desde que llegué aquí. Quedé como nueva porque además ellos te ponen aceite mentolado y eso te refresca full. Coméntame qué fue lo que más te gustó de este video y por favor ayúdame con algo. Déjame en los comentarios qué te gustaría ver de Tailandia, porque como puedes ver, esta ciudad me consume. Yo salgo del masaje y quiero grabar comida en Chinatown, otro ride en otro tuk-tuk, comida típica, comida callejera, templos. Quiero ir a todos los templos que pueda en este país. Pero tú, ¿qué quieres ver? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Déjame tu like y por favor suscríbete al canal. Me despido como siempre con besitos cordelios y me quedo disfrutando de Chinatown ya fuera de cámara. Chao.